Hola, ¿qué tal? Hallo, meine Lieben. Ich bin Joana aus der VHS in Straubing, wo ich Spanisch unterrichte. Heute zeige ich euch ein Gericht aus meiner Heimat, der Dominikanischen Republik. Das sind die Chimi oder Dominikanische Hamburger. Das werden wir für zwei Personen machen. Dafür brauchen wir... So, ihr wollt Spanisch üben, dann wechseln wir. Los ingredientes para este chimi son carne molida o carne picada, ajo, orégano, perejil, cebolla, pimienta, queso parmesano. Bueno, ahora mezclamos los ingredientes. Echamos el ajo, cebolla, perejil, zanahorias, orégano, pimientos. Necesitamos también pimientos. Y parmesano. Todo depende del gusto. A mí me gusta con parmesano y un toque muy especial que son las mostaza. Mezclamos todos los ingredientes. Para eso, o tenemos las manos muy limpias, pero como voy a necesitar, voy a utilizar los guantes. Vamos a mezclar todo. Necesitamos también sal al gusto y pimienta al gusto. Mezclamos muy bien todos los ingredientes. Me gusta hacerlo con las manos porque así siento que los ingredientes se mezclan bien. Después que todos los ingredientes están mezclados, entonces pasamos a darle la forma a nuestro chimi o muy bien llamado chimi a la Joana. Vuelvo a repetir, los ingredientes son a vuestro gusto. Vamos a calentar a término medio a fuego lento nuestro sartén y le agregamos un poco de aceite, un chorrito. Si tenéis en la casa un recipiente como esto para darle la forma a la hamburguesa, podemos entonces darle una forma redonda de hamburguesa, pero ahora les voy a mostrar que si no tenéis este recipiente, también lo podemos hacer manualmente. Lo aplastamos bien, así queda la forma. Ahora les voy a mostrar cómo lo hacemos manualmente sin este recipiente. Usamos aproximadamente la misma cantidad. Lo tomamos en la mano. Me gusta tomar un plástico para darle la forma. Lo junto todo y aquí le damos la forma redonda a nuestra hamburguesa o nuestro chimi. Ahora tenemos nuestra hamburguesa o nuestro chimi ya con la forma. Vamos a introducirlo en la sartén que está previamente caliente con un poco de aceite. Introducimos las dos, esperamos aproximadamente unos 3 minutos antes de darle vuelta. Mientras están estos 3 minutos a término medio, voy a subirle un poco la llama o el fuego, como dicen en muchos países. Tenemos aquí el pan. Podemos utilizar pan baguette,
pan Kaiser o normal, nuestro pan de hamburguesas normal. Mientras la carne se está cocinando, tenemos aquí, vamos a preparar la salsa. Tenemos aproximadamente 3 cucharadas de mayonesa y 2 cucharadas de ketchup. Voy a mezclar todos los ingredientes. A esta salsa le voy a agregar un poco de pimienta, sal al gusto y una pequeña cucharada de salsa inglesa. Mezclamos todos los ingredientes. Voy a ir mirando la carne que está, tiene un aroma. Ya ha pasado los 3 minutos. Voy a removerla un poco para que no se pegue. Pasado los 3 minutos, puedo voltear. Todavía falta un poquito. Mientras tanto, voy a remover bien toda la salsa rosada, como nosotros le decimos. Nuestra hamburguesa desprende un aroma, wow, riquísimo. Ahora podemos darle vuelta a nuestras hamburguesas. Y mientras se está cociendo de este lado, necesitamos dar repollo al gusto, el repollo previamente lavado, y me gusta también secar el repollo. Removemos, me gusta hacerlo en la misma sartén donde preparo las hamburguesas, así puede absorber todo el líquido que desprende dicha hamburguesa. Vamos a mover un poco. Después de remover, también necesitamos, voy a terminar de echarlo todo. Perfecto. Necesitamos la cebolla. Podéis usar cebolla blanca, cebolla roja, depende del gusto. Volvemos a mover. Le agregamos un poco de sal al gusto y pimienta. Y finalmente, lo que le da el punto o el sabor es la salsa inglesa. Para esta cantidad son aproximadamente 2 cucharadas. Removemos bien todos los ingredientes y cocinamos a fuego medio. Nuestras hamburguesas tienen ya un color rosado, ¿ya? Vamos a seguir removiendo. Me falta remover bien la salsa mientras está listo. También tenemos los tomates ya previamente cortados. Seguimos removiendo. Pasado los 3 o 4 minutos, podemos darle vuelta nuevamente a nuestra hamburguesa o nuestro chimi. Tiene un color muy bonito. Qué rico huele. Tiene un aroma espectacular. Seguimos removiendo, ya le falta poco. Todos los ingredientes. Ahora
La salsa, vamos a agregarle, mientras la carne se está cocinando, le agregamos la salsa a nuestro pan. Yo voy a utilizar estos dos tipos de pan. Me gusta mucho esa salsa, le da un sabor exquisito. Le da el punto. Oh, si la veamos bien. Vamos nuevamente a ver si ya falta poco para que nuestro chimi ya esté completamente listo. Después que ya todos los ingredientes están, agregamos nuestras hamburguesas. Todo depende, por dentro están bien jugosas. Depende del gusto de cada persona, si las hamburguesas la quieren en término medio o bien cocinada. Vamos a agregar a nuestro pan las hamburguesas. Esta, como voy a usar el pan baguette, la voy a cortar a la mitad. Vamos a esperar, le falta un poco a estas hamburguesas. Voy a bajar el fuego un poco. Y aquí agrego nuestra segunda hamburguesa al pan. Agregamos, me gusta que así absorba toda la salsa de la carne. Agregamos nuestro repollo con la cebolla y la salsa inglesa a nuestro pan. Agregamos los tomates. Un momento, voy a agregar un poco de cebolla a este. Agregamos finalmente el tomate o los tomates. Delicioso. Personalmente me gusta mucho mi chimi dominicano. Y la salsa que ya la tengo preparada y lista, la voy a agregar aquí, en la otra parte del pan, baguette. Y aquí tenemos nuestro típico chimi dominicano. Vamos entonces a cortarlo para mostrarles lo jugoso y lo rico que ha quedado nuestro chimi. Y aquí tenemos nuestro chimi dominicano.